Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística ratificó que las mujeres en nuestro país le dedican más del doble del tiempo que los hombres a los trabajos no remunerados. El estudio denominado La Dimensión Personal del Tiempo revela que las mujeres destinan más de 5,80 horas de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo un 2,59. Y Quique TV salió a las calles a consultar a las mujeres de la región de Tarapacá, quienes aseguraron que la mujer actual debe cumplir con una serie de responsabilidades, además de competir en el mercado laboral. Este estudio es un hecho, es una realidad en la cual vivimos las mujeres, tenemos doble jornada laboral, trabajamos las 8 horas diarias y aparte tenemos que seguir trabajando en la casa, cuidando a los niños, llevándolos a la escuela, dividiéndonos, tenemos que saber economía para administrar todo lo que es un hogar bien y así poder salir adelante. La mujer trabaja afuera y llega a su casa a trabajar, a ver a sus hijos, a atender al esposo cuando hay esposo. Entonces, de todas maneras, trabajamos mucho más que los hombres. Las mujeres trabajamos lo mismo que los hombres. En eso sí ya somos iguales. En lo que todavía no somos iguales es que cuando llegamos a las casas, los hombres descansan y las mujeres seguimos cocinando, lavando, alistando la ropa y toda la cosa, y ellos puro descansar y ver televisor. Entonces, sí, por ahí sí estamos un poco en desventaja porque trabajamos en la calle y todavía tenemos que hacer las cosas del hogar y siempre terminamos más cansadas. Representantes de la agrupación feminista Gabriela Mistral de Alto Hospicio consideran que el estudio del Instituto Nacional de Estadística es una realidad. Nosotros con nuestra agrupación hemos hecho varias estadísticas donde nos dice que la mujer de Alto Hospicio es la que pone el empuje, la que pone la plata, la que va a la feria, la que va a dejar a sus hijos al colegio, la que se moviliza. Entonces la mujer ha llevado las riendas de Alto Hospicio. En este estudio también se observa que las mujeres presentan menores niveles de satisfacción con respecto al tiempo destinado a las amistades y pasatiempos. La verdad que muy poco, muy poco. No tengo el tiempo para ni quedarme en mi casa ni disfrutar, pero de todas maneras uno se hace a veces un tiempito y sale a dar un paseo, pero como tomarme unas vacaciones, así como hay muchas personas que se la toman, no. La mujer de Alto Hospicio tiene una hora libre en el día. En esa hora tú te bañas, te cambias ropa, qué sé yo, te alcanzas a depilar, a hacer cosas de mujer en una hora al día. Son 24 horas. El hombre, tú te preguntas cuántas horas tiene libre, cuánta hora pasa con el celular. La mujer cocina, se levanta. Las consultadas aseguran que las mujeres deben buscar un espacio para dedicarse al ocio, a pesar de los múltiples roles que le corresponde cumplir en la sociedad. Idealmente yo creo que las mujeres siempre se deben dedicar tiempo a una independientemente del trabajo que realicen. Y yo creo que sí trabajamos más que los hombres, somos como multifacéticas. Podemos trabajar, llegar a la casa, quizás encargarnos de las cosas de la casa, de los hijos. ¿Empleas tiempo para divertirte, salir, hacer vida social? La verdad es que sí. Sí, por supuesto, aparte que aquí tengo la facultad de poder entrenar en mi horario de trabajo, entonces eso me provoca bastante entretención y beneficio para mí misma. Sí, creo que debería hacerse un hábito y que es muy difícil de hacerlo, darse el tiempo para que como mujeres disfrutáramos, o sea, tener como los hombres se van al fútbol, nosotras también tener un espacio, un tiempo para nosotras mismas, pero la sociedad te juzga. El informe La Dimensión Personal del Tiempo también revela cómo el uso del tiempo se organiza de un modo diferenciado en la sociedad chilena, dependiendo de la edad, la situación laboral, el sexo, expresando las desigualdades entre hombres y mujeres.